que si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. En cualquier esquina, por favor. Que te vaya bien, Brian. Chao, Brian. Te voy a visitar pronto. Ya, está bien. Chao. Jaimito, anda a la casa. Pero mamá... A la casa, he dicho. Muy bien. Bueno, ahora sí me voy a ordenar el cuarto para mi papá y mi hija. No, Joel. No voy a contratar al chamán para que te saque de la cárcel. ¿Pero por qué? Si ya lo conocemos. En cambio, ese abogaducho, a ver, ¿de dónde salió? Vio mi protesta por la televisión y quiere tomar el caso. Ay, ay, ay. ¿Así? Qué bueno, qué bueno. Muchachos, dice Fernandita que ya me consiguió un abogado. ¡Buena, sobrino! Ya saliste, ya. ¿Quién lo consiguió? ¿De dónde salió? ¿Es de fiar? Dice que la vio en televisión y se quiere hacer cargo de mi caso, ve. ¡Uy, Joel! Ya te adornaron, ya. ¿Usted cree? No sé, sobrino, contigo acá encerrado. Claro, y la chata debe estar acostumbrada a cierta intimidad diaria, ¿no? O sea, con ritmo, ¿no? ¿O me equivoco? No te equivocas. Bueno, ahora le van a llover pretendientes, pues. No, pero se supone que este compadre me quiere sacar, ¿ve? ¿Cómo sabes que no te deja más tiempo? Claro. Y mientras tanto se pachamanquea a tu esposa. ¡No! ¡No! ¡Aló! Fernanda, sí. No, por favor. No quiero que te acerques. Te prohíbo que... Mi amor, es un viejito. ¿Ah, sí? Sí, es casi ciego. Es panzón, calvo. Yo le iba media cabeza, imagínate. ¡Es un enano! Debe ser un amorfo. ¿Entonces qué? ¿No te quiere afanar? Ay, por supuesto que no. Además, es horrible, mi amor. Tú eres mi dios griego. Debe ser un engendro. Sí, es así, mi amor, dale nomás, ¿ya? Más bien, discúlpame, pero tú sabes que yo estoy acá encerrado, ¿no? Y me da un poco de miedo que se te acerquen otros hombres, pero... No te preocupes, mi amor, yo te entiendo. Pero entiéndeme tú a mí. Yo solo tengo ojos para ti, mi amor. Y no existe nadie más para mí hasta que tú salgas. Y con tu ayuda eso será muy pronto, ¿no? Beso, Chuquisita. Te quiero mucho, mi amor. Ay, ya cuelga, que me va a dar alergia. Ay, no me gusta mentirle a Joel, pero... Es que se pone muy celoso. Igual lo va a ver. Bueno, pero cuando salga de la cárcel. Ahí está. ¿Qué haces? Acá hay tequeños, jamoncitos, quesitos. ¿Qué es eso? Oye, ¿tú estás loca? Gelatina borracha. ¿En qué momento preparaste todo eso, Cintia? Adelante. Mousse de lúcuma. Muy bien. Ya, y todo lo preparaste tú. Chau, Fer. Oye. ¿A dónde crees que vas? Ven acá. Tú no me vas a dejar sola. Pero, Fer, es para que se conozcan mejor. Aparte, champán, vinito, shots de tequila. No me des tonterías, ¿quieres? Tú te vas a quedar aquí conmigo. No me vas a dejar sola con un completo desconocido. Voy a abrir y pon cara de mala. No, de ninguna manera. Tú y tus viejos se van arriba, he dicho. Reina, cerrado. Por favor, no entramos en esa casita. Ah, ahí está, ¿ves? Y mi familia sí entraba. Ah, y tú no decías nada. Años viviendo en ese hueco, sin baño, y tú, calladita. Ahora pues, ahí está. Mi papá y don Gilberto son dos personas mayores. Para ir al baño ellos no pueden estar subiendo y bajando a cada rato. ¿Y mi mamita? Ah, está mal de la rodilla. Ya camina como un carrito desinflado. Ah, no, mijita, todos tenemos problemas. Bueno, a mí no me importaría compartir mi cuarto con algún chiquitín, tin, tin. Hijita, yo creo que sí podemos ir Gilberto y yo arriba. Sí. Nosotros no estamos tan viejos. Sí. Pero esto es un abuso. Lucho, ¿no vas a decir nada? Lucho, al fin y al cabo esta casa es tuya, ¿no? Tú tienes la última palabra. El pezuñento está tras las rejas y Lucho ya tomó una decisión. Los González Pachas en el primer piso.
Lucho, durante años don Gilberto en Huamanga nos dio acogida en su casa y ahora lo vas a mandar a la azotea. No te creo capaz. Charo, tienes toda la razón. Don Gilberto, ese es su cuarto. Sí. Yo mando a mi suegra a que se mude con Shirley. Uh-huh. Y asunto solucionado. Bien. ¿Con qué esas tenemos? Sí. Ustedes no se preocupen. Uh-huh. Ustedes no se preocupen. Esta es mi casa y mi mujer debe acatar lo que yo disponga. ¡Ay, qué divertido es esto! ¡Ay, el pajarraco! Yo lo voy a recortar porque me gusta como Reinita, la figurita. Reinita, ¿me devuelves mi enciclopedia? Sí, 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 me devuelves. Ya cometí una segunda falla. Y vas a cometer la tercera, ¿no? Ha habido un cambio de planes. Podemos empezar apelando a que Joel tenía total desconocimiento de los negocios de Ángel Gaviria. Pero es que eso es cierto. Joel se mantuvo ignorante de todo. Joel siempre se mantiene ignorante de todo. Es un don que tiene. ¿Pequeño? Cintia. Bueno, entonces voy preparando la defensa en base a lo que hemos conversado ahora. Y gracias por llamar, señora Fernanda. Ay, por favor, tuteala. ¿Gelatinas? Cintia, me puedes llamar Fernanda, no hay problema. Y me tienes que decir cuánto te debo también, por favor. Te paso mis honorarios por mail. Pero es que es el costo, no te preocupes. Lo que me interesa es ganar notoriedad con el caso. Es evidentemente mediático. La heredera de una notable familia luchando por la libertad de su esposo. Notablemente pobre. Cintia, basta. Y dime, ¿cuándo te voy a volver a ver? Bueno, yo creo que en un par de días sería bueno vernos. Pero espérate, no te puedo decir porque no han comido postre todavía, ¿no? ¿Postre? Pero escúchame, esa es una reunión de trabajo, Cintia. Ay, Pedro, por favor, no vas a desperdiciar esta riquísima crema volteada que has preparado con tus propias manitas. ¡Uy! ¡Por Dios, perdón, Cintia! ¿Qué perdón, has hecho? ¡Trae la servilleta, por el amor de Dios! Ay, perdónala, perdónala. Disculpa, perdón, disculpa. Perdón. ¡Estás loca! No, ya se limpió. Perdón. No te preocupes. Perdón. Pero la preparó ella con sus manitos. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Estoy bien. De verdad estoy bien. No hay problema. Ay, está loca, perdón. Antonio, perdóname. Cintia es muy torpe. No te preocupes, estas cosas pasan. Y gracias por la camisa de tu esposo. Mañana mismo se la devuelvo. No. Puedes quemarla si quieres. Yo, por mi parte, mañana mismo empiezo la investigación que demostrará la inocencia de Joel. Muchas gracias, Antonio. ¿Y cuándo tendrías que ir a verlo? No hace falta. Podemos empezar nosotros primero. Ok, entiendo. Y lo dejo todo en tus manos. Gracias. Ya nos vemos. Aunque... Esto huele a muerto. Parece que hubiesen salido corriendo y abandonado este lugar. Es que desde que los detuvieron nadie ha ingresado aquí. Me da pena ofrecerles esta habitación, este lugar. ¿Están seguros que quieren quedarse? Hijita, aquí estamos bien. Es cuestión de limpiar un poco nada más. Sí. Nos acomodamos aquí y la vamos a pasar muy bien. La verdad, lamento mucho no tener otro espacio, pero ¿y si le cedemos mi habitación? No, hijita, aquí estamos bien, de verdad. ¿Sí? Vete tranquilita, estamos bien. ¿Sí? ¿Estás seguro, papá? Sí. Ay, vaya tranquila, sí. ¡Uy, Gilberto! ¡Nuestro depa de solteros! Podemos traer chicas sin que nadie se dé cuenta. ¿Qué chicas nos van a dar bola? Ni buscando en el asilo. Tú siempre me bajas el ánimo. Mira, vamos a limpiar todo esto. ¿Quién va a dormir en esta cama? Tú sabes que a mí me duele la espalda, ¿no? Está bien, entonces yo voy a la hamaca. Uh-huh. Oye, mira, ¿sabes? Habría que sacar a estas mujeres de aquí. La podemos reemplazar por el retrato de mi palomita. Ni se te ocurra poner ese cuadro en la pared porque no dormiría en toda la noche. Bueno, está bien. Está bien. Vamos a sacar a estas chicas de aquí y lo vamos a decorar a nuestro modo. ¿Ah? ¿Qué sugieres? Espérate. Oh. A ver.
chiquines ahí? Aquí están todas nuestras cosas que nos las guardaron. Vamos a ver, ¿eh? Apúrate, reinita, me muero de hambre. Reinita. ¿Y esto? Estás a dieta. ¿Pero desde cuándo? Yo no necesito hacer dieta. Estás a dieta porque lo digo yo, desde hoy y hasta donde me dé la gana. Y deberías darle las gracias, mequetrefe, que tienes una mujer que se ocupa de tu salud. Yo estoy bien. Estás hasta el perno. Estás horroroso. Me da vergüenza llevarte a la playa. Así que ponte las pilas, porque la competencia está fuerte, ¿eh? ¿Competencia? ¿De qué hablas, reinita? De Phillips. Ese sí que es un hombre de verdad. Debiste conocerlo primero a él antes que a este imbécil. Ya, sí.